El cantante reveló en una entrevista el proceso requerido para poder donar sus órganos al momento de morir. Fue en noviembre del 2020 que el periodista Carlos Marín entrevistó al cantante Diego Verdaguer para su programa Asalto a la Razón y ahí reveló que sería donador de órganos tras su muerte. El intérprete de Volveré mencionó en ese momento que un esposo de una de las amigas de su hija mayor murió inesperadamente, pero a pesar de su partida, pudo salvar la vida de varias personas debido a que donó sus órganos, por lo que él decidió hacer lo mismo y realizar los trámites correspondientes. Sucede que se nos adelantó un hombre que conocí poco, pero fue el esposo de una íntima amiga de mi hija mayor. Un hombre de 46 años inesperadamente se fue, falleció. Un hombre que hacía muchas cosas por los demás. Incluso al fallecer, él era donador de órganos. Entonces ayudó a 35 personas al morir. Se fue como un héroe, contó. Y agregó, mi hija que fue al hospital dice que fue una cosa emocionante porque todo el hospital sale a aplaudir. Es un héroe. Me emocionó profundamente la historia. Ante esta situación, Verdaguer dijo que hace unos años se registró para que cuando muriera poder donar sus órganos. Creo que a 20 le salvó la vida, pero en total fueron 35 los beneficiarios. Yo soy donador y así está escrito. Si algo me pasara y estuviese mis órganos en condiciones, yo sería donador. Yo lo hice hace algunos años, concluyó.